5. Juzgando en silencio. Estamos de nuevo en los sueños. ¿Qué haces aquí? Este es mi mundo fantástico e inducido hipotéticamente. No te preocupes, actúa de forma natural. Ya sabiendo que estoy siempre aquí observándote en silencio. Genial. Wow, esto sí que es un mapa grande. Ciencia te permite hacer cosas así en la vida real. Sí, la verdad es que me alegro que sea así como funciona la ciencia. Okay. ¿Alguien ha hecho una casa de la red telemática de mi vida? Como la autoridad principal que soy yo, tengo que echarle un vistazo. Lo siento, chico, pero tienes que medir un 80 y pesar 85 para poder entrar en esta atracción. Eso es lo que soy. Eso es lo que peso y lo que mido. Viene conmigo. Oh, Dr. Brom, welcome back. ¿Qué? ¿Ya has estado aquí? Recuerda, observo en silencio y juzgo en silencio. Ok. ¿Qué dice? Dos centímetros en la entrada y solo consigo decir tengo que mudarme a la cabeza de alguien, ¿no? Bienvenida a la casa de Risa del Rey para asegurarla con el juego mío. Absténgase de fumar y de comer o pelearse con los robots animados. O pelearse con los robots animados. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí parado? Creí que ibas a estar en silencio. Creí que sería más interesante. Ok, ¿por dónde empezamos? Y vamos a ver. Mierda. Maybe if I just had a quick 2 second long micro nap, I'd feel better. Nope, still sleepy. Okay, vamos a hacer que duerma. Vamos, rápido antes que despierte. ¿Qué es esto? ¿Qué tiempo tan feliz es? Eso sí. No recuerdo la pelea de pastel. ¿Cómo hace que te sientas? ¿Bien? ¿Te puedo leer la mente? Esta supongo es la mamá de Rey. Menudo desperdicio de delicioso pastel. A lo mejor Rey no puede comerse después del resto de la base. Esta es la forma de menos que me gustan que me sirvan los pasteles, sin duda, entre las 20 peores. Dice, de verdad espero no tener que nunca en una situación similar del explorador del lóbulo en el futuro. ¿Qué? Si la verdad es esa, sin duda sería un destino inesperado y algo irónico. Ok. Vamos a seguir moviéndonos por la mente del Rey. No creo que me vea. Necesito... No. Estos que son como calvitos son los que tienen sueño. Tienen la pegatina del sueño. Toma. Oh, this is my first love. Este es Maggie McAllister, mi primer amor. ¿Qué crees que representa? Supongo que representa ella misma en mi memoria. Vamos, hombre, tienes que darme algo. Solamente de Rey. Aquí está mi primer beso. Por fin tendré. Ok. Aquí está mi primer beso. Por fin tendré lo que es.
Porque es mucho mejor. Sí, la mano. Algo que, por cierto, ya me encantaba. Ok, el primer beso de Rey. Our attraction was... Don't say magnetic. Magnetic. Pero nunca llegué a besarla. But I never got to kiss her. Cuando conseguí bajar de la grúa, ya había cambiado por Boris. Moved on to Boris. ¿O si dirías que esto influyó completamente en tu psique y ha convertido en quien eres hoy? Totally shaped your psyche into the person you are today. Qué va, hombre. Boris es increíble. Los tres jugamos videojuegos juntos. Cada semana durante mucho tiempo. Me alegro que sean felices. Ray, si no te vas a obsesionar con esto hasta que te coma por dentro, vamos a acabar pasando mucho tiempo aquí. Ok. De esto va el beso. Duele mucho más de lo que esperaba. Ok. Si te lo pierdes, te voy a dejar hacerme de la mano. Vaya. Dang, man. Ok. Un save. Ok, este es uno de los que tiene los sueños. Maybe. Tengo que correr. Ok. Aquí hay muchos signos de interrogación en el mapa. What? Ay no, uvas, se la va a poner en la boca. Qué asco, si vuelvo a ver uno en mil años, será demasiado pronto. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Así es como me deseo los planes con Arlene. La cita no está yendo demasiado bien. Así que intenté impresionar con una boda que yo siempre me gustó en caso de emergencias como este. Y eso fue lo que rescató la cita. Sí, después de eso fuimos inseparables. Tal vez podríamos decir que el amor es un trastorno psicológico que induce irracional y eso que te lleva a pensar en forma mucho menos crítica. Ok, vamos a leerle la mente. Oh God, the grave is stuck inside him. This is as far as I go. There's no way I'm gonna reach down in his throat to get that grape out. Well, the upside is this was a truly amazing grape. The downside is I'm truly about to die. What a gas type! I'm trying to impress a woman. I guess a lot of people, actually. It all started a few seconds ago. An ordinary second like otro, hasta any que other. Coger una uva con la uva. Until I tried to catch a grape in my mouth. Okay. Giving mouth to mouth to a mouth that just had a grape in it. Uva. So gross. Qué asco, pero haré. But I'm doing it. I'm doing it. Hey, I must really like this guy. I'm in love. The movies, las pelis hacen boca a boca, parezca super hot, como parte de la renovación cardiopulmonar. Estamos haciendo un pecho tanto que podría romperme las costillas. I mean, it's nice, o sea, me gusta, and I like me gusta her, ella, pero me refería a ir, no sé, de paseo. Like, a walk. I like dates ponte las citas I que no acaban end en hospitales. Sería algo distinto. Nice change of pace. Ok. A seguir. Otro save. Todo esto me está dando pegatina de... Ay, perdón. De sueño. Me está dando pegatina de sueño. ¿Dónde tengo que ir? Por acá. Vamos para abajo. ¿Qué hay aquí? No. Seguir bajando. Ok. Oh,
anda, este es el día de trae a tu primer bebé. Un acontecimiento que modeló tu psiqui hasta el monstruo que eres hoy en día. No, hombre, era el día en que me golpearon la cabeza. Dice, se me da tan mal evitar que se me escape el martillo. ¿Cómo he conseguido este trabajo? Somos los rectángulos, la suma de igual a la suma de la hipotenusa al cuadrado. Ok, el padre de Rey parece muy listo. Esto es aún mejor que ir al cole. ¿Qué se supone que es lo que tendría que estar haciendo? Ok. Es por eso que estoy tan obsesionado con los cascos y la seguridad en la cabeza. Es muy importante. Los mismos problemas paternos de siempre. Gugu tata. Dame una cuchara. Vamos, sigamos, seguro hay algo de menos. Empezamos a ver. ¿Qué dices tú? Vale, aún todo, supongo que convencieron que el martillo se cayó de un avión. ¿Qué pasaba? Y seré libre. No te de... no tiene por qué ser difícil, ¿no? Ok, vamos a hacerle la mente al padre. Quiere hacer caquete. Que ahí el padre resolvió estúpido. Seguro que la cara rara que pone papá es por alguna razón. Ok. Lee el papá resolvió estúpido. Por aquí. ¿Qué me dices tú? Wait, am I real? Wait, is anything real? Huh, where's my copy of day card when you need it? Okay. ¿Qué? Me dio una pegatina de la cara del rey. Si pongo esto en la cara, creerá que soy yo y después se acabarán los problemas. A lo mejor. No funcionaba. Me impresiono conmigo mismo. Sobre todo porque parece, no se parece nada a mí, yo soy más guapo, ¿verdad? Okay. No, mierda, no tiene que hacer eso. Es la primera muerte. Okay. Dame eso. Listo, soy libre. ¿Tienes alguna cosa a decir sobre cómo te hace sentir, Rey? Empiezo a sentirme poderoso, tanto escapar de la cierta muerte. ¿Tú no me dices nada? No. ¿Tú? Sí, ya te vi. Veamos si lo puedo alcanzar de aquí. Sí. Demasiado... Ok. Dame eso. Excelente, vámonos. Ted was here. Ted estuvo aquí. Y aquí. ¿Qué es esto? La gran partida de ajedrez. Ganamos. Todo gracias a mi trabajo y a mi equipo. Su destreza con el ajedrez, combinación de entusiasmo por cualquier cosa, que el ajedrez nos hizo imparables. Fue un gran momento como pareja. Doctor, estamos aquí para hablar del ajedrez. No me meteré a un bebé en pecho, tal vez. Rey dice que tienes un problema escondido, pero aún no lo has sacado a la luz. Yo creía que era un torneo de damas, ahora sí estoy en profundidad de ambiente. Ok, él creía que era un torneo de damas. Tú, maldita sea, Rey.
Es dificilísimo centrarle un segundo. Si gritas, oh, qué movimiento, y luego toca la sirena cada vez que mueve una pieza. Madre mía, me muero de ganas de que haga otro movimiento. Oh, I can't wait till she makes another sick move. Okay. And here, y aquí. Y aquí. Ted, no estuvo aquí. Solo bromeaba. Okay, okay, see this picture? Imagine there was man. Yo me voy, amigo. No. Por aquí. Ted. Ya, de aquí no me pueden seguir. Ok, la cabeza. Ok. Es un alien de un alien con la palabra LOL. Ted. Ronda. Ah, Ronda, mi primera novia de la noche. Prom was a great la promoción fue genial, excepto el problema problem. Con los aparatos. Like problems, lo tuvimos la mayoría de problemas. Lo resolvimos afeitándole la cabeza en secundaria. Muy interesante. Un momento. ¿Quién es Ted? ¿Ted? No recuerdo ningún Ted. A lo mejor era el conserje que quería que le echase. Querían que lo despidieran. La traducción estaba mal. Aquí solo puedo leer dos mentes. Dice, esta es la noche mágica. No era la noche mágica que me esperaba. Tenía que haberme rapado el pelo. Dice, esto es fácil. Un 20% más doloroso de lo que había imaginado. Ok. Ted estuvo aquí. My right brain is heavy. Ok. ¿Qué mierda es Ted? Ah, por fin, hemos llegado. We're finally here. What's this door? ¿Qué es esta puerta? ¿Se considera mis secretos más íntimos en ella? ¿Mis peores y profundos y oscuros? Aún mejor, es el aseo, Rey. El baño. Ah, man. No podrías haberlo hecho antes. No quiero que ningún extraño me en mi cerebro. Es tarde para eso. También tengo buena noticia. No hice pis. Esta es la puerta que esconde tus secretos más íntimos. Ok. Ahí está de nuevo. Este juego de puta que no sé el nombre. Qué pronto ha llegado a casa. ¿Qué narices ocurre? No es lo que parece. Sí, es que en 15 años de profesión no he visto nada así. Asqueroso y prácticamente incurable. Es increíble. Con el doctor Richard, por favor. Sí, espero. ¿Está llamando por celular? Doctor Richards, please. Sí, espero. Bob, soy yo, Brom. Te envío a un caso sí, completamente incurable. Directamente a la celda acolchonada. Sí, hipnosis. Sí, de hecho, sigo en su cabeza y tiene todos estos robots. Con la piel. Sí, lo sé, está lejos, Bob. Pero no me importa. De todas formas, te veremos en el golf el fin de que viene, ¿eh? Sí, bueno, veamos cómo lo sacas de ahí, ¿sabes?